Hola, muy bienvenidos. Feliz sábado para todos. Esto es Infiltradas. Nos encontramos nuevamente. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Infiltradas en el paraíso. Sí. En el paraíso del helado. En el paraíso de los sabores. ¿A quién no le gusta tomarse un rico helado? Y no sé. Disfrutar un buen café. Yo soy ultra fan, Sí, yo también. Y más ahora en esta época, sobre todo, y ¿no? Sí. Arranca el calor y arrancó noviembre. Sí, arrancó noviembre y estamos en Cremolati de la Media Paraná, un lugar, mirá, ya no sabemos qué más decir, sí, ¿no? Porque si nos cae la baba. Es que nos han atendido como unas reinas realmente las chicas, la verdad, unas genias. Y bueno, como decíamos, en Alameda, un lugar donde puedes disfrutar en todos lados, al aire libre, adentro, con aire, afuera, un patiecito, cafecito, torta, delivery, de todo. Servicio completísimo. Es mucho no más que helado. No falta nada. Este lugar es mucho más que helado. Y como decíamos, arrancó noviembre, arrancó el calorcito, ya los días que nos gustan. Somos del club de las noches largas. De las noches largas. ¿Viste? Las noches estrelladas, es los cierto. Días soleados. Sí, los días más largos, ¿no? Sí, está bueno, uno está los bueno. disfruta. Y ya te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, como lo hacemos siempre, porque estamos en todas. Sí, estamos en todas. En Facebook somos infiltradas.tv. En Instagram también nos encontrás de la misma manera, infiltradas.tv. También en YouTube. En YouTube. Que te cuento que superamos las 80.000 reproducciones. Qué bueno, ¿eh? No, no. Espectacular, ¿eh? No se puede creer lo es que pasa increíble. En YouTube. Hasta ayer José nos sorprendemos por no, ahí sí. cuando pasan esas cosas, es así, ¿no? Muchísimas reproducciones, muchísima gente que se suscribe, así que vos también suscribite, te llegan todas las notificaciones. Después, como decís vos compartís, siempre. Compartís. ¿Lo puedes ver? Lo puedes ver, donde quieras, on demand, con quien quieras, a la hora que quieras. Te subimos una nota, te enterás enseguida, la compartís con amigos. Y también, por supuesto, la música, Spotify. La música. Tenemos nuestra lista de Spotify. Tremendas con las todas listas. Las playlists, ¿eh? Así que también tenés que acompañar tus días con Infiltradas. Obvio, y nuestra revista online. Y nuestra revista, www.poracanomás.com, que es la revista donde encontrás todo lo que pasa en la región. Y arrancamos. Y arrancamos. ¿Noviembre? Yo te digo noviembre y te voy a decir jazmines. Ay, sí. ¿Y sí, dónde más que en Vivero Doña Flor, por supuesto, que nos estuvo actualizando con todo, no solamente con la cantidad de variedad que existen, que por ahí yo me sorprendí, sino además cómo cuidarlos. Ah, es muy importante. Yo voy a tomar nota porque yo no supe cómo hacerlo. Esta nota te va a encantar. Estamos en Vivero Doña Flor para hablar de los jazmines. ¿Cómo estás, Lu? Hola, Juli, ¿cómo estás? Porque realmente, ¿a quién no le gusta el jazmín? Sí. Porque es olorcito rico en casa, porque tiene unas flores increíbles y porque esta es la época donde explotaron, explotan, ¿no? Explotan, sí. Ahora en noviembre es cuando florece el jazmín del Cabo, que es el de la flor grande, sí, es el qué que lindo, es hermoso, qué lindo muy que perfumado. Es. De hoja perenne, un arbusto que se hace hasta 2 metros en tierra. Ah, grande. Y, sí, es grande, pero se puede cultivar en maceta también, uh-huh. Sí. Bueno, está también otra variedad de jazmín muy parecido, pero más chiquito, que se llama jazmín kimura. Y flores. Que también tiene la florcita chiquita, pero se ve perfecto la se flor. Es igual que el otro, pero las dimensiones son más pequeñas y lo podés cultivar mejor en maceta también. Kimura. Después hay enredaderas también. Enredadera. ¿Qué tipo de jazmín es el de enredadera? El enredadera que está florecido ahora se llama jazmín de leche, que también tiene una hojita bien verde, brillosa. Dependiendo de donde uno viva, digo, por ejemplo, yo vivo en un departamento o vivís en una casa. ¿Vos asesorás en cuanto a qué tipo de jazmín corresponde en función del espacio en que cada uno viva? Porque eso debe tener que ver un poco, ¿no? Sí, sí, tiene que ver. El sol que necesita el jazmín no es el sol más fuerte. Necesita el sol o de la mañana o de la tarde. Media sombra es lo indicado media para el jazmín. Media sombra. Porque, por ejemplo, a mí en mi balcón que me da el sol todo el tiempo. Claro. Fue muy complicado mantenerlo. Sí. ¿Qué cuidados, Lu, es importante a tener en cuenta con todos los tipos de jazmín? Y bueno, con el del Cabo y el Kimura, que son muy parecidos, hay que tener en cuenta que sea tierra bien, con mucha acidez. Mm. Entonces se le debe agregar hierro, más o menos una vez por mes, un poquito de hierro, que viene una bolsita de sulfato ferroso, le agrega una cucharadita hacia alrededor y eso lo va absorbiendo la planta y le ayuda a tener mayor acidez. Perfecto. ¿Y los otros de enredadera? Y los otros también, se le puede agregar algún otro fertilizante, puede ser humus de lombriz, pinocha también se le agrega, que eso también ayuda a la acidez, que es todo palito de pino, ¿viste eso? Ah, entonces, sí, perfecto, te entiendo. Eso también, buenísimo, o sea que fertilizantes y cuidarlos mucho. ¿Y qué pasa con el tema del agua?
¿Mucha agua, poca agua, cada cuántos días? Y más, llevan bastante agua. La tierra tiene que verse húmeda en el jazmín. Uh-huh. Más o menos cada 3 o 4 días hay que estarlo regando. ¿Cuánta agua? ¿Mucha o un poquito? Esto por ahí te da miedo ahogarlo. No, bastante abundante. Bastante, sí. Abundante el pero tema del agua. Pero el sustrato tiene que ser bien drenado, digamos, que drene bien, entonces no se estanque el agua, claro, tampoco. Y el tema de los bichitos, también atención, ¿no? A mí sí. Me lo habían agarrado unos bichitos. Sí, en esta época hay que estar atento a todas las plagas que avanzan mucho, y más con las lluvias. Pero acá en Vivero, Doña Flor, encontrás todo, ¿no? Sí, o sea, sí. Encontrás la tierra, encontrás el jazmín, encontrás contra los bichitos, sí, todo lo que es. Todo, y el asesoramiento también. Perfecto, o sea que no hay que dudarlo, hay que venir a Vivero, Doña Flor, tenés que buscar, tenés que llenarte de vida tu casa, explota la primavera. Gracias, Lu, un placer, bueno, como gracias, siempre. Juli. Me muero por el aroma que tiene el jazmín del Cabo. Ay, no, es qué increíble. Cosa hermosa. Además es un aroma súper refrescante, sí. Rico, dulce, pero toda fresco. La casa, toda la casa. Es increíble. Y la verdad, y las flores que da, sí. Espectacular, no, ¿eh? No, exquisito. No hay que ni dudarlo. Y bueno, ya sabemos todo, cómo cuidarlo, dónde buscarlo, sí. Todo. Yo tomé nota de todo, ¿eh? Ahora aprendí, así que ahora empiezo a poner en práctica, sí, todo lo que nos contó Luciana. Y ahora tenés que tomar nota de cómo cuidarte el pelo. Porque siempre te decimos con José y te damos el mismo consejo, que tenés que usar los productos de Velox Distribuciones. Tal cual. Es tan simple como ir a tu peluquería, amiga. Y pedir por los productos de Velox. Ellos son representantes exclusivos de Professional Color en Santa Fe, en Entre Ríos y en el sur de Corrientes. En todos lados. Y una línea nueva, ¿sí? Que la estamos viendo en imágenes, espectacular, para hidratar ese pelo, ¿viste? Que tiene un poco muerto. De movimiento. Ese pelo. No, el pelo que tiene movimiento, sí. Ese rulo que te. O sea, y decís, ay, no, es difícil. Me levanté, tengo el pelo horrible. Te pones este producto y te hidrata, bueno, el rulo. Me y te queda como un rulo natural, con caída. Bárbaro. Es muy bueno. Bárbaro. Las chicas de Velox tienen solución, todo, ¿eh? San solución. Tienen todo, se siguen capacitando, se siguen actualizando. Así que vos también seguilos en Facebook. Y ahora te voy a contar algo, Juli. Sí, contame. Jungkook llegó, sí, a Paraná. ¿Serio? Llegó a Paraná, sí, y está en Chiro. Ya lo sabías, ya lo sabías. Por supuesto, vas al Shopping La Paz, sí. Entrás a la derecha. Estarás ahí a Chiro, un local espectacular, ¿eh? Para gente canchera, con onda. Para gente con onda, remeritas. Sí. Para los varones, unos trajes de baño espectaculares. Muy cancheros, sí. ¿Verdad? Muchas promociones. Sí, muchas promociones. Por ahí tienen promociones con tarjeta, promociones. Si te llevas uno, te llevas otro. Tal todo cual. Todo combinaciones. Armado. Y después los pantalones que son súper cancheros, los Elepants. Elepants, sí. Muy buenos. Para hombres, para mujeres, para niños. Y atención, que llegaron los colores del verano, ¿eh? Exacto. Así que tenés tu Elepants y además de colores copados de la nueva temporada. Sí. Y hablando del calor, sí, llegó el momento en que hay que estar en forma. Tal, ¿eh?, cual. Vamos. Por a eso hacer ahí ejercicio. Ya te mandé de vuelta algo que tiene que ver con el deporte, ¿no? ¿Sabes cómo llegó el verano, no? Espectacular. Va a llegar, obvio. Espectacular. Vas a llegar bien vestida, con todos los suplementos. Me fui a equipar, estuve en Mundo Fitness, un lugar donde vas a encontrar ropa deportiva, equipamientos y además suplementos dietarios. Qué bueno. Mira. Hola, soy Fernando y hoy los invito a conocer Mundo Fitness. Momento de ponernos en forma y para eso nos vamos a equipar. Ropa deportiva, suplementos, equipamientos, todo en Mundo Fitness. Estamos con Fernando. ¿Cómo andas, Fer? ¿Todo bien? José, muy bien, fantástico. Acá andamos. Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Increíble todo lo que vas a encontrar en este local, ¿eh? De todo. Tenés para toda actividad física. Sí, tenemos la verdad que para todo un poquito. Tenemos para todos los deportes, todo lo que es fitness en general. Tenemos natación, tenemos pilates, tenemos yoga. Tenemos mucho para CrossFit, que hoy por hoy es una actividad que, sí, está bastante en auge. Uh-huh. Y bueno, todo lo que es indumentaria, claro, deportiva para esas actividades. Tanto para hombres como para mujeres. Como para hombres, ¿no?, como para mujer, por supuesto, sí, tal cual. Como ¿Qué marcas, por ejemplo, en y ropa? Marcas, por ejemplo, tenemos toda la línea completa de Echnel, tanto como para varón como para mujer. Después tenemos la marca CF32, únicamente la línea de hombre por el momento, sí, que es pura y exclusivamente para CrossFit. Está bueno eso, ¿eh? Sí, esa. Realmente la calidad de las telas, tengo que decirlo, que me estuve probando ahí algunos conjuntitos, algunos looks, sí, es muy buena. Sí, la verdad que, bueno, son por lo general son todas telas importadas, eso por ahí lo que te da un plus en la calidad del producto. Sí.
Y esto de que haya para cada deporte, de repente lo que necesito para natación, lo que necesito para el CrossFit, porque cada deporte es único y específico. Sí, sí, tal cual, justamente, por decirte, la persona que viene a buscar algo para natación quiere que reúna las cualidades justas y necesarias para ese deporte o esa actividad. Sí. Las mallas anticloro, me decías, por ejemplo. Sí, por ejemplo, como te decía recién, todo lo que es mallas anticloro, que vienen con un certificado de originalidad para que por ahí el cliente, por ahí que duda y te dice, che, pero esto es anticloro porque he tenido malas experiencias. No, sí. Tranquilos que, digamos, esto... Es buena calidad. Es buena calidad todo lo que es la parte de, sí, justamente sí, de natación. Pero y después tenemos también acá en Mundo Fitness todo lo que es equipamientos para espacios de yoga, espacios de pilates, para natación, ¿no? Exactamente, como vos decías, José, tenemos todo lo que es elementos y accesorios para los distintos deportes, como yoga, natación, entrenamiento funcional, que también ahora, por ejemplo, vos estás viendo que se viene el verano y en muchos espacios libres se hace la actividad y, bueno, tenemos de todo un poquito como para entrenamiento funcional. Está bueno, para que lo tengan en cuenta también en gimnasios o si vos te querés ir a hacer actividad física a la plaza de repente. Exactamente, ¿no? sí. Mucha gente por ahí dice, che, me quiero comprar un par de cositas para hacer en casa claro, o para ir a hacer al parque y, bueno, fantástico, acá lo puedes encontrar. Pasás por acá y te vas a hacer actividad física. Exactamente. Y además, suplementos. Sí, la parte de suplementación deportiva también tenemos para deportistas amateur o para deportistas profesionales. Claro. Y bueno, una gama bastante completita, tanto de nacionales e importados, así que bueno. Para ponerle energía. Para poner energía al día, exactamente, a los entrenamientos. Así que ya sabes, si vos querés equipamiento para tu gimnasio, si querés equiparte para hacer actividad física, buscar ropa deportiva o suplementos, todo eso está acá en Mundo Fitness. Exactamente. Tenemos que decir 25 de mayo en la esquina del Club Echagüe. Media cuadra antes del Club Echagüe, 25 de mayo 590, sobre la vereda de enfrente del club. Ahí estamos. Ahí estamos, acá los esperamos. Gracias, Fer. No, por favor, gracias a vos, José. Qué genio, Fer, la verdad, que explicando, mostrando, tienen de todo para equiparte con todo, ¿eh? Por ahí esa que necesitabas para el yoga, o esa, viste que uno no sabe dónde encontrar esas cosas. Tal cual, si querés tenerla en tu casa, claro, o si tenés un lugar, un gimnasio. Y hablar la ropa y todo, ¿no? Pero digo, por y ahí... Y todo en un solo lugar, ahí en calle 25 de mayo. No tenés que ni dudarlo. No, por supuesto, me encantó la propuesta. Y ahora un consejito, ¿no? Que tiene que ver con tu visión. Porque si vos querés prevenir, siempre es un buen momento. Por eso te presentamos al Centro de la Visión Paraná. Es el lugar para ir a prevenir, para ir a tratar las enfermedades oculares. Exactamente, con el team que tiene, totalmente especializado, capacitado. Sí. Diego Decio, Diego Ramírez, la doctora Gabriela Esperanza. Sí. La verdad que cada uno dentro de su especialidad, con la última tecnología de punta para el tratamiento y el diagnóstico de enfermedades oculares. Sí. No tenés que dudarlo, tenés que ir al Centro de la Visión Paraná para cuidar tu vista, para prevenir, como dice José. Sí. Desde que somos chiquitos, para hacer ese control. Los chicos además tienen toda la última tecnología, como decía, para operar, sí, para diagnóstico, para todo. Muy importante eso. Súper completo. Es fundamental, ¿no? A la hora del tratamiento, a la hora del diagnóstico. Así que tenés que pasar ahí por calle Malvinas. Sí. Primer piso, atendés y no te vas a arrepentir, ¿eh? No te vas a arrepentir. ¿Cómo me ves la piel? Yo te la veo, pero espectacular, ¿eh? Y eso que digo, viste que uno dice las embarazadas. ¿Qué se pueden hacer? Las embarazadas ¿Qué no se pueden casi, hacer? Casi que no se pueden hacer nada. ¿Sí? Pero Pilar Bataglia nos estuvo contando todo lo que nos podemos hacer. ¿Sí? Porque nos sentimos como excluidas, ¿viste? Un club de las excluidas que no te quieren tocar, no te quieren hacer nada. Está bien. Y Pili me dijo, mira, hay cosas que sí se pueden hacer. Y me estuvo actualizando un poquito de todo. Tema de drenaje y además un peeling enzimático súper hidratante que me lo hice, una luz espectacular. Sí. Súper recomendado. Ah, para todas en realidad, pero mira. Contame todo. A MK Estética, a mimarnos con Emma, y por eso estamos con Pilar Bataglia, kinesióloga, especialista en estética, para hablar de lo que podemos hacernos las embarazadas. ¿Cómo estás, Pili? Hola, Juli, bienvenida. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, a ver, tratamientos que pueden hacerse todas, que están buenísimos para todas, para Así el cuidado es. Diario,
pero que también pueden hacerse las embarazadas, que por lo general no solemos sentir excluidas porque nadie nos quiere hacer nada. Así es una cuestión de cuidado al bebé, ¿sí? Pero estos tratamientos perfectamente se pueden hacer en el embarazo y en la lactancia, que sí, también es un periodo donde se tienen que cuidar mucho de qué se colocan o qué productos se aplican en el cuerpo, porque todo pasa por la leche. Entonces, sí, es un periodo donde se cuida tanto a la mamá que un poquito se siente excluida. Que se siente excluida. Pero, y posparto también, entonces. Y posparto, todo. Las dos cosas, las dos buenísimo cosas. También saberlo, sí, ¿no? Sí, así es. Y por ejemplo, Pili, ¿qué podemos hacernos? Bueno, tantos tratamientos faciales como corporales. Son igual, siempre muy suaves, no se aplican productos fuertes, pero se pueden hacer tratamientos, limpiezas de cutis, el famoso peeling enzimático. Ese me encantó, ¿eh? Me lo hice, la piel impresionante, o sea, luminosa, hidratada, radiante. Así es un producto que justamente, más allá de que se le dice peeling, no tiene que ver con un ácido, sino que produce una renovación celular de la capa superficial de la piel, entonces al descamarla más fácilmente, produce limpieza, iluminación, mejora la textura. Entonces, es un producto que se puede usar mucho en pieles sensibles, en embarazadas y durante todo el año. Y durante todo el año, así y para es. Todas. Y para todas, así y drenaje, botas. En corporal, lo más importante es saber que se puede hacer drenaje linfático, que en la futura mamá ayuda mucho por la retención de líquido, relaja mucho además, entonces ayuda en general al bienestar de la embarazada. Las botas también, no se aplica la banda en el abdomen por una cuestión de no comprimir al bebé, pero el drenaje con las botas se puede hacer. Y el masaje, se puede hacer un masaje, que hay una técnica que se llama depletiva que estimula el retorno venoso, pero el único beneficio que vamos a tener en este caso es el de la técnica que aplique el kinesiólogo al hacer el masaje. No en sí el activo de la crema, porque se utiliza una crema base. En otros pacientes que no están embarazadas se aplica una crema con productos para la celulitis, para reductor, que eso sí no se puede aplicar. Está bueno. Y esto en el posparto también, ¿no? Inclusive es bueno. Así es, porque también en el posparto se puede agregar electrodos, siempre y cuando el ginecólogo ya le dé el alta a la paciente. Si se tuvo un parto natural, digamos, que no haya sido cesárea, se puede aplicar el electrodo mucho más antes que con una cesárea, porque es una cicatriz y se ha cortado otro tipo de tejidos. Pero ese sí se suma después de... Después para dejar el abdomen divino. Y atención, chicas, embarazadas, te podés hacer el V-Bronze, porque esta época de eventos, que estamos blanquitas, que no estamos tomando sol, está permitido también. Está permitido siempre y cuando tengan la autorización del ginecólogo, porque es una pintura, es un producto natural, pero yo no les hago si no vienen con la autorización. Muy bien, está perfecto. Hay que cuidarlas igual. Se puede hacer cosas, pero hay que cuidarlas. Buenísimo, Pili, clarísimo. Entonces, muchísimas gracias por recibir Infiltradas. Vos ya sabés, tenés que venir a MK y prepararte para el verano. Muchas gracias, Pili. Gracias, Juli. Excelente, Juli, porque es un momento muy especial para la mujer y está bueno por ahí sacarse las dudas, saber qué se puede, qué no se puede y qué se puede sentirse mejor. Exactamente. ¿No? El V-Bronze, todos los tratamientos son súper recomendados y se pueden hacer las embarazadas todas en realidad. Todas. La verdad que podés ir con Pili. Todas. Sí, la verdad que todas, es espectacular. Muy bien. José, ahora es el momento de la primera pausa. Te iba a invitar a eso. Te lo saqué de la boca. Te iba a invitar a eso, para que agarremos las valijas. Un ratito íbamos a dar vuelta con Emma a las 3. Las 3. Nos vamos a viajar por ahí con toda esa gente que está de viaje y que nos mandó su videito. Fue parte de nuestro queridísimo Amo Viajar. ¿Hacemos una pausa? Ya venimos, igual, ¿eh? Quédate que hay muchísimo más Infiltradas. Hola chicas de Infiltradas, soy Gustavo de Gastalia Angelone Viaje y acá estamos en París, en el barrio del Montmartre. Algo imperdible si visitás Europa, veniste a este Monte de los Mártires, acá en la parte más alta de París. Impresionante la vista, la gente, el lugar, la comida, los franceses, un lugar bellísimo que no te lo podés perder. Un beso grande, Infiltradas.